El Pleno del Congreso local aprobó dos minutas proyecto de decreto remitidas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Publicó la primera de ellas, mejor conocida como 3 de 3, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, a fin de establecer como requisitos no ser deudores alimentarios ni tener antecedentes de violencia familiar o violencia contra las mujeres, a quienes desean ostentar un cargo, empleo o comisión del servicio público. La otra para disminuir la edad mínima para ocupar un cargo público, que reduce el requisito de edad para acceder a la Diputación Federal de 21 a 18 años y a las Secretarías de Estado de 30 a 25. Además, recibió diversas iniciativas para modificar la ley electoral a fin de incrementar la certeza jurídica y la confianza ciudadana, mejorar la vigilancia epidemiológica y contemplar la atención de las endemias, evitar la burocracia administrativa en las denuncias presentadas por violencia política en razón de género, establecer obligaciones de las instituciones policiales de los municipios para preservar el derecho humano a la integridad física de las personas con custodia, detenidas o aseguradas, y ampliar las facultades del Congreso para crear, modificar o extinguir fideicomisos y que no siga siendo una atribución exclusiva del gobernador. También puntos de acuerdo para que se sancione a responsables del incendio del basurero de Guanajuato capital. Se analice la publicidad sobre sucedáneos de leche materna. Haya transparencia y se revisen los mejores perfiles en la elección del rector general de la Universidad de Guanajuato. Respaldar la postura del gobierno de México en la relación bilateral con Estados Unidos de Norteamérica. Actualizar las metas, estrategias y acciones para el desarrollo integral de los jóvenes que se encuentran en el Plan Municipal de Desarrollo y en el programa de gobierno municipal. Se garantice una mayor y mejor distribución del agua entre los productores agrícolas guanajuatenses. Se ajusten los presupuestos en materia de remuneraciones salariales de diversos organismos federales y se informe el estado que guarda el transporte público en León. Congreso del Estado de Guanajuato. Tu voz, tu Congreso.